Ayer a la bruja se le fue la mano. Ya no duele. ¡Tírate, que está fría pero buena! ¡Venga, tírate, que lleva sin tocar el agua del invierno! ¡Qué fría! ¿Crees que nos estará viendo? ¿Quién? ¿Madre? Claro, desde ahí arriba se ve todo. ¿Y por qué sabes que está ahí arriba? Porque me lo dijo el padre Antonio. El que se porta bien en la tierra, va derechillo para el cielo. Pues entonces, la bruja lo tiene complicadito. ¿Estás bien? Lucero. Vámonos para la casa. ¿Qué demonios ha pasado? Porque viniendo para acá, los lobos han tirado para las cabras y han matado a cinco. ¿Cinco? ¡Cago en Satanás! ¿Y dónde lo habéis dejado? ¿Que nos vamos a comer ahora, el perro? No pudimos hacer nada. ¡No me vengas con cuentos! Soy unos inútiles que no valéis ni para cuidar cabras. Y encima me despertáis a la niña. ¡Fuera de aquí! ¡Ay, fuera de aquí! ¡Que no quiero volver a veros nunca más! ¡Fuera! No me pegues.
llego, padre. ¿Dónde están los nenes? En el infierno tenían que estar. Los lobos han matado 5 cabras. ¿Cómo? Como no se la paguemos al señorito, nos vamos a tener que ir aquí. ¿Y a dónde nos vamos a meter? Si no tenemos dónde caernos muertos. Mira, Juan. Sacar dinero donde sea, porque yo de aquí no me voy. Ya no me puedo entrar un papá. Pero es que no lo ves, que no tenemos ni para comer. ¿Y qué cojones quiere que haga? Quítatelo de en medio. Ellas son mayorcitos. ¿Cómo se nota que no son tuyos? Nene, prepara el latillo que nos vamos. ¿A dónde? ¿A dónde, señorito? ¿Para qué? No pregunte tanto y aligera. Vale, pero Juanillo se viene conmigo. Ni hablar. Ese se queda, ¿eh? Sin Juanillo yo no me voy. Tú te vas de aquí ahora mismo. Así que venga. A preparar tus cosas ya. Por favor, Juanillo, no dejes que me vaya. Ven aquí. Dios, chiquito, venga ya. ¡Cago en el demonio! ¡Suéltalo! ¡Que no! ¡Que no me voy sin Juanillo! Pero ¡suerte, coño! ¡Que no me toques! ¡Joder, que no tengo dos niños! ¡Suéltalo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Marquito! ¡Madre! ¡Suéltame! ¡Quieto ya! ¡Suéltame! ¡Quieto, Juanillo! Adelante. ¿Da usted su permiso, don Honestado? ¿Qué quiere? Aquí traigo al nene del que le hablé. ¿Cómo te llamas, muchacho? Marquito. Me han dicho que te manejas bien con las cabras. Sí que se maneja bien. Se crió con ellas. ¡Ceferino! ¡Ceferino! Dígame, don Esto. Mañana temprano coge al zagarillo y te lo llevas donde el viejo. A lo que usted mande, señorito. Ten cuidado, hombre, que me vas a rayar las botas. Perdón usted. Nada más, Ceferino, que me vayan aparejando el caballo. A sus pies, don Esto. Entonces... el asunto de las cabras que ha zanjado, ¿no, don Honesto? Por esta vez, vale. Pero la próxima te vas a la calle. ¿Queda claro? Sí, señorito. Es que los lobos últimamente están apretando mucho y... Déjate de lobo, cicotocino. Que bastante hago con dejarte la casa y el caballo.
Que Dios le guarde a usted durante muchos años. Ella sabe a quién me tiene usted para servirle. Padre, ¿a dónde se va? A casa. ¿Y yo? Vamos a arrimarnos un momentillo. Don Ceferino, la Venancia que me se ha puesto de parto y le he tenido que sacar yo al nene. ¿Y? Pues nada, aquí estamos, tirandillo. No te quejes tanto, que hay quien está mucho peor que tú. Una cosa, don Ceferino, si a usted no le importa antes de irse, si me pudiera dejar una miejilla de trigo. No me jodas, Doroteo. Tú lo que tienes que hacer es fornicar un poquito menos y trabajar un poquito más. ¿Estamos? Vámonos. Riquilla, déjalo. Ahora se lo coman los lobos por esos montes perdidos. ¡Muere! ¿Qué espera? Buenas noches, Ceferino. Buenas noches, lo de Dios. ¿Cómo tan tarde por aquí, mi sargento? Han robado unos cuantos cochinos ahí, en la finca de don Martín. Y dicen que ha sido el Valilla. ¿Usted escucha algo? Yo no sé nada, pero no se preocupe, que si me entero de algo lo pondré en su conocimiento. ¿Acaso no sabe usted ya que deseandito estoy de acabar con ese mal parido? Además, que don Martín ofrece una buena recompensa. ¿Cuánto? Hablan de 20.000 duros. 20.000 duros. Vámonos. Buenas noches y que tengan buen servicio. ¡Con Dios! Menudo cabrón está hecho Valilla ese. ¿Tú has oído hablar de él? Un bandolero. El mayor hijo puta que hay de Despeñaperros para abajo. Cuando acabó la guerra se echó para el monte y desde entonces vive de asaltar a todo el que pilla. Tú reza para encontrártelo.
Nene, el valle del silencio. Es que tiene cojones vivir ahí. Vámonos para abajo. Buenas tardes, Atanasio. Ya veo que la vida en el campo le sienta muy bien. Sigue con la misma mala folla de siempre, ¿eh? Aquí le dejo un poquillo de trigo para que aguante el verano. Ya, pues ya volveré en otoño por las cabrillas. ¿Y los otros sacos? Si me dice dónde se esconde el valilla, son todos para usted. Bien, ¿ah? Con Dios. ¡Ay, cuídeme del chavalillo! Que se lo he traído para que le ayude con las cabras. Cuélgatela en el cuello. Tantas cabras entren en el corral, tantos chinatos meten en la otra lata. ¿Entendido? Si te sobran chinatos, es que te faltan cabras. Te vas a buscarla. Sí, señor. Señor.
Martín, ¿dónde hay? Vamos, minero.
Eso, ven aquí, dinero. Ay. ¡Nene! ¡Arrea las tupas al corral! Nara. ¡Nene! Ven acá para acá. ¿No pica una bicha? No, se ha roto una pata. Tráeme unos palitos. Un poco de jara y un poquillo de torbisco. Tranquila, Lunara, tranquila. Que para el descorche ya va a estar dando brincos. Lunara, 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 tranquila. Sujétala de ahí. La jara es buena para los golpes. Anda, llévatela a la cueva. Ándate y trae un poco de romero. Hay que tener mucho cuidadito con los lobos solitarios. Vete para allí. Thank you.
quieto ahí. Ven acá para acá. Pero no le pierda la cara. Ahora ya sabe cómo te lo tiene que ir ganando. Antes de atacarte, te pasan rápido. Por aquí, por el lado. Unas cuantas veces. Y te rozan. Para que te entre pánico. Y cuando echa a correr, que se tira al gañote. Y se acabó. ¿A usted nunca le han hecho nada? A lo primero de llegar aquí, me mataron alguna cabrilla que otra. Pero luego me fui haciendo con ello y ahora me respeta. ¿Cómo lo consiguió? Por lo mismo que has hecho tú hoy, llevándole comida a Capoquillo. Puesta. Y lo metes por el agujero. Más, ahí. Porque aquí se posan los zarzales de las crines. El lobo solitario lo está tentando. Raro era el día que no me pegaba una paliza. Ella nunca me quiso. Ni a mi hermano tampoco. Y padre no supo plantarle cara. Aquí con usted estoy muy agustita. ¿Quién anda ahí? No hay peligro. El Valilla. Amito, tú te quedas vigilando. Por lo de siempre. Que han robado ahí en de la finca de don Samuel y han matado a guarda. Todos los pájaros comen trigo, pero la culpa siempre es del gorrión. ¿Qué tiene cojones? Toda la puta vida luchando para que haya justicia. ¿Y al final para qué? ¿Para acabar así?
Me hemos convertido en fugitivo. Llevamos 4 días sin dormir. Ayer nos dijo el Doroteo que hay 50 guardias civiles buscándonos. Ahora entiendo a ese cabrón. ¿El qué? El Ceferino. Tenía que dejarme 5 sacos de trigo. ¿Y sabe lo que me dijo? Que me lo daba si yo le decía a dónde te escondía. Marparío. ¿Qué odio me tiene ese cabrón? Desde que la contrapartida mató a su hermano, se le metió en la cabeza que hemos sido nosotros. Cuando venía para acá con Don Ceferino, nos encontramos con los guardias civiles. Le estaban buscando. Dijeron que habían robado unos cochinos de Don Martín. Cago en 10. Le preguntaron a Don Ceferino que si sabía algo de ustedes. ¿Y? Hablaron de dar mucho dinero a quien dijera algo. Me había clavado la faca hasta en el aliento. Vámonos. Quedará un poquito más para descansar, Valilla. En cualquier momento pueden aparecer los civiles. Toma, Pichote, llévate esto. E ir con cuidado. Atanasio, ¿y usted? ¿Yo qué? ¿Por qué vive solo? ¿No tiene familia? No mucha. A mi señora y a los nenes los mataron en la guerra. Yo estaba en el monte con las cabras y de pronto oí un bombazo. Yo sabía que algo malo había pasado y tiré corriendo para el pueblo. Cuando llegué a mi casa, yo me quería morir. Solo se salvó mi Tomás, el mayor, que había salido a la calle a luchar. Lo perdí todo lo que más quería. Entonces me vine para acá. Y aquí estoy con mi penita que llevo guardadilla aquí dentro. Bájate tú para abajo con las cabras. Yo me voy a quedar aquí, no me siento muy bien. ¿Te traigo una poquilla de leche? No me traigas nada. Estoy un poco desganadillo. Pues hasta la noche. Thank you.
¡Rubito! Muy caliente. Ya. Coge la hierba para el frío y ponla a hervir, anda. Se ponga bueno pronto. Yo no me quiero ir de aquí. Señor, ¿por qué se ha venido para acá? Tenía mucho calor. Y aquí arriba corre un poquillo aire. ¿Sigue con el dolor? Sí. Nene, me marcho. ¿A dónde? Si no puede ni andar. Muy lejos. A donde hace mucho tiempo quiero ir.
Pues yo también me voy a ir con usted. ¿Para qué? Para estar con mi madre. Escucha. Si has sobrevivido y alguna vez te encuentras con él. ¿Con quién? Con el Valilla. No te asustes. Que es mi hijo. Mi Tomás. Toma. Bye.
de los cojones. ¡A la gorda! Llégate ahí arriba a ver si ve algo. ¡Tenacio, cojones! ¡Que no tengo todo el día! ¡Tenéis las cabras desatendidas! ¿Con qué queréis jugar al escondite? Sabía yo que te quedaba poco. Vámonos ya. No me queréis nadie. Qué buen día. Saca las cabras. Estás muerto sin decir nada, ¿eh? Aquí. Tú me vas a decir dónde se esconde el Valilla, ¿no? ¿Dónde se esconde el Valilla? ¡No lo sé! Nene, que te arreo. El viejo lo ayudaba, ¿no? ¿Eh? ¡No sé nada! ¿Qué hago en tu vida? Se lo va a contar, abuelo. ¡No lo suelta! Thank you.
a ver quién cojones se come a quién. Deja de disparar. Los teferinos, que se ha escapado uno. Tranquilo, que se va a herir de muerte. La gorda, llégate por los caballos. Pues vaya, jefe. Vamos, Manuel.
Toma, come un poquillo. Lo que te traigo. Con esto te vas a poner bueno. Y ahora. Tranquilo, Lobito, que no te va a pasar nada. Ya verás que a gustito te vas a sentir.
Están heridos bien. Toma. Me quedan tres balas. Quédate aquí. Seguirán mi rastro. ¡Busca, perrillo! ¡Busca! ¡Está ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, perrillo! Tira el cuchillo. ¡Tíralo! ¿Dónde se escondió el Valilla? Dime lo que te mato. ¿Dónde se escondió el Valilla? ¿Dónde? Como si se lo hubiera tragado la tierra. ¿Pero cómo cojones ha podido escapar? No entiendo. Hemos buscado por todos lados. ¿Ramírez? Sí, mi sargento. Vamos a mirar el arroyo del Fraile antes de que se haga de noche. A su órdenes. Usted se hace cargo del Brutamonte. Vaya usted tranquilo, mi sargento, que antes de la caída del sol lo tiene en el cuartelillo. Caragorda, vaya usted con ellos. Vamos, perrillo. Manuel. Vamos. Vamos a acercarnos tú y yo a la choza del Doroteo. Que el campo es muy chivato, y ese sabe más de lo que dice. ¡Vamos! Escúchame, mañana cuando salga el sol, agarra todas tus cosas y tu familia y os vais de aquí. Pero, ¿y eso por qué? Porque lo manda Don Honesto. Pero, don Seferino, por Dios, que yo llevo toda mi vida aquí. Que mi mujer y mi nene están ahí fuera enterrados. ¿Cómo me va a asustar esto? Son órdenes de Don Honesto. Hay una manera que te pueda ayudar. Mándeme usted. Que me diga de una puta vez dónde se esconde el Valilla. Don Seferino, se lo he dicho mil veces, se lo juro por mis muertos que están ahí fuera enterrados, que yo no sé dónde está el Valilla. Pues ya está empacando, desgraciado.
sé dónde lo pueden encontrar, don Ceferino. Pisquilla, vete para adentro, que esto no es cosa tuya. ¿A dónde, Pisquilla? ¿A dónde cojones? Muchas noches las pasa en la choza del tuerto, donde están enterrados todos sus amigos. Ahí está. Me cago en día. Jefe, jefe. ¿No quiere que le acompañe? ¿Y qué diablo hacemos con el Brutamonte? ¿Tú cómo sabes que a veces se quedan donde la choza el tuerto? Luna llena. Y está entrando la niebla, padre. ¡Sargento! ¿Dónde estará don Ceferino? No te preocupes tanto por tu jefe, cara gorda. Que se está allá en el pueblo hartándose de vino. Cállate.